Hola, le damos la bienvenida a esta nueva edición de Miradas Políticas, un programa de la Agenda Política de Mujeres y Palabra de Mujer de este canal. Es nuestro último programa de 2016, les damos las gracias de antemano por habernos visto durante todo este año. Estamos en vivo, usted puede llamarnos al 2511 1515 para hacer sus preguntas o comentarios al tema de hoy. Hoy tenemos cuatro invitadas muy particulares, ¿verdad? Nuestro tema lo hemos llamado Aguas Abiertas, Senderismo y Ultramaratón, y nos preguntamos, ¿qué motiva a estas cuatro mujeres que están hoy aquí conmigo a hacer ese tipo de actividades que no son actividades así como muy comunes ni muy sencillas para la mayoría de las personas, ¿verdad? Entonces, la verdad es que muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy en Miradas Políticas para hablar de esos temas. Es Carolina Monge, Dora Acuña, Sandra Montero y Giselle Barrantes. Bienvenidas las cuatro a Miradas Políticas y a enseñarnos, ¿verdad?, de las cosas que ustedes hacen y ser un ejemplo para mucha gente que nos está mirando. Aguas Abiertas, Senderismo y Ultramaratón. Cuando hablamos de aguas abiertas, pues obviamente estamos hablando de natación, pero no necesariamente es solo aguas abiertas, ¿verdad? Pero tal vez, Carolina, cuéntenos un poco ahí de su actividad, de su vida, ¿por qué usted está en esto? Bueno, soy amputada desde hace 6 años, soy sobreviviente de cáncer, tuve un tumor en la rodilla a los 12 años, ya pasó mucho tiempo de eso, me habían logrado salvar mi pierna, pero hace 6 años empecé a presentar unas complicaciones por la cirugía que me habían hecho, entonces pues tuve que enfrentarme a la situación, ¿verdad?, de tener que perder mi pierna, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de recuperación y de aceptación, de estarme adaptando a esa nueva vida, pues entonces me empecé a preguntar qué cosas quería hacer, ¿verdad? Porque fue como empezar de cero en muchas cosas. Y había dejado de practicar deporte. Yo fui una niña muy activa que practicaba muchos deportes en la escuela y corría y jugaba y todo eso. Y toda esa actividad física se vio pues detenida durante el tiempo en que tuve la enfermedad y los años siguientes, ¿verdad? Porque ¿a qué edad fue la...? A los 12 años me descubrieron el tumor. Fui tratada en el hospital de niños. Y siempre me había gustado mucho el deporte, pero había dejado de practicarlo por esa razón, ¿verdad? Entonces, sí, enfrentándome a esa situación, ¿verdad? Y ahora sin la pierna y todo eso, y además estaba empezando mis 30 años, entonces también era una cosa que quería volver a hacer algo, porque tenía una vida muy sedentaria, ¿verdad? Entonces, empecé a pensar, ¿verdad? ¿Qué podía hacer, ¿verdad? Había practicado natación a los 12 años, el año que me habían descubierto la enfermedad, había practicado natación en los cursos de verano de la UCR, y fue la única experiencia que había tenido y la tuve que suspender, ¿verdad? A pesar de que me había gustado mucho. Entonces, pensé que era el momento de volver a retomar eso que había dejado atrás y fue por eso que empecé a nadar, ¿verdad? Una motivación para volver a hacer ejercicio y un poco también mandarme al agua metafóricamente también, porque era también el tema de tener que enfrentarse a la piscina, de salir con vestido de baño a la piscina, que la gente me viera sin una pierna, era también un poco como de una vez derribar cualquier conflicto que pudiera tener por eso, ¿verdad? En cuestión de la imagen corporal que podía tener de mí en ese momento, ¿verdad? Entonces, previendo que iba a tener algún conflicto, dije, vamos a enfrentarlo de una vez. Y así me metí al agua, me tiré al agua literalmente, ahí sí, y empecé a practicar natación desde entonces. Perfecto, luego continuamos con Dora. No, gracias. Bienvenida, Marta, Dora. Muchas gracias. En realidad, yo pienso que cualquier deporte es importante para la vida, ¿verdad? Para mí es un asunto casi de convicción, de conocimiento, etcétera, ¿verdad? El deporte que yo practico y es el que más me gusta hacer es el senderismo. Soy caminante de montaña, soy media arriesgada a veces. Pienso que uno de esos extremos llega a veces en ese tipo de deporte, ¿verdad? Pero es una práctica que a mí particularmente me llena sobremanera. Creo que es lo que más me gusta, en el sentido de que me siento pues contenta conmigo misma, soy agradecida con Dios. Importante conocer gente nueva, conocer lugares nuevos que solamente caminando se puede llegar en la vida, ¿verdad?
Es un deporte que amo sobre todas las cosas, desde el punto de vista de práctica buena para la salud, ¿verdad? Y es de ahí una forma de vida, una forma de vida de que conforme va pasando el tiempo y ya entras en una etapa de madurez, etcétera, con mucho más razón. Tal vez si nos explicas en qué consiste esa actividad de senderismo. Porque sí, no es una cosa fácil, ¿verdad? Sí, sí, no, el senderismo en realidad es caminata en montaña, ¿verdad? Pero no cualquier montaña. No es cualquier montaña, son montañitas, a veces unas más fáciles, otras más difíciles. Hay caminatas que se hacen en el país que son caminatas para todo, ¿verdad? Caminatas para principiantes, para intermedios, para caminatas avanzados y avanzados plus, que son las que son un poquito más salvajes, por así decirlo. ¿Y qué quiere decir más salvajes? ¿Qué distancias son? ¿Cuánto se dura haciendo una caminata? Bueno, la distancia es relativa, ¿verdad? A veces el asunto de que una montaña puede ser muy técnica y es porque es mucho más peligrosa, ¿verdad? Entonces puede ser una distancia corta. Por lo general puede oscilar entre de 10 a 20 o qué sé yo, por ejemplo, la romería que hacemos por montaña son 37 kilómetros hasta Cartago, ¿verdad? O sea, es relativo, los terrenos son diferentes, a veces hay mucha agua, a veces no hay agua, la peligrosidad es diferente, a veces es prácticamente una escalada en roca, ¿verdad? Con las bien, manos, está bien, etcétera. Ahora continuamos con eso. Sandra. Bueno, hay un parecido en la actividad. Es algo parecido, sí. Bueno, yo practico la ultramaratón de montaña, igual lo hago por... ¿Qué es correr en montaña? Ajá, que es correr y caminar, se cruzan también terrenos diferentes, se pasan ríos, parques... trillos, montañas, calles de lastras, ahí es muy, muy, muy variado y las distancias son bastantes kilómetros, son más de, digamos, la maratón, hay distancias desde 5 kilómetros, 21, 10, 42, 50, 60, 100 kilómetros, que es lo que más he hecho, son 100 kilómetros, una competencia muy, muy fuerte, de las más fuertes que hay aquí en Costa Rica. Y también hay 160 kilómetros, que son las 100 millas, que ahí no la he logrado todavía, pero es una meta que tengo que lograrla en algún momento. Bueno, para que vean, ¿verdad? Giselle, cuéntenos, yo a usted la conocí porque compartimos ahí una clase de natación y fuimos a hacer mi primera experiencia de aguas abiertas, ¿verdad? Yo muy cuidadosa con 500 metros, cuando me encuentro que Giselle hizo el máximo que se podía hacer ahí, que eran 1.500 metros. Cuéntenos, porque además usted tiene un historial ahí de salud un poco particular. Sí, bueno, a mí siempre me gustó hacer deporte, pero luego, no competitivo, sino solamente lo hacía por el barrio. Luego tuve un accidente que fue muy grave, me pasó muchas cosas y tuve que suspender todo. Para recuperarme de ese accidente, duré como 8 años, porque fue demasiado lo que me pasó, trauma en la cabeza, trauma de pulmones, me fracturé una cadera, me fracturé el hígado, se me reventó el vaso. Entonces, la recuperación fue como muy lenta. Pero como más o menos cuando tenía como 8 años de haber tenido el accidente, ya yo me sentí como con fuerza para empezar por lo menos a caminar. Entonces, con una amiga del barrio, yo empecé a caminar más o menos como unos 5 kilómetros hacíamos todos los días. Pero siempre la inquietud de la natación siempre la tenía. Y también por recomendación médica, porque como yo me había fracturado la columna y me había quedado muy torcida, el ortopedista me había dicho que tenía que nadar, pero yo no me animaba. Pero ya después de haber caminado por ese tiempo, un día digo yo, no, tengo que ir a natación, tengo que volver, y tengo que aprender bien, tengo que aprender técnica. Entonces empecé a nadar. Tengo como 4 años de estar nadando.
Ajá. Y luego... Bien, vamos a hacer una pausa y, uh-huh. y continuamos, ¿verdad? Regresamos en un momento. Continuamos conversando con estas valientes mujeres, ¿verdad?, que se dedican a actividades que yo llamo extremas, aunque ellas digan que no, ¿verdad?, pues es actividad recreativa, deportiva, como las aguas abiertas, que es nadar en el mar o en ríos, ¿verdad?, el senderismo, que es cruzar las montañas, que no es solo Costa Rica, sino como que el mundo ha recorrido esta señora, ¿verdad?, Sandra también, que esas distancias en las montañas de 50, 100, kilómetros, ¿verdad? Que uno dirá, ¿pero qué es eso? ¿Cómo hay montaña que alcance para andar en eso? Porque además la montaña no es lo mismo que la carretera. Y doña Giselle, que también sobreviviente igual al cáncer y a un accidente fuerte. Y están ustedes activas, ¿verdad? Hay como una chispa que han tenido de que les gustaba el deporte, hay algo que les cortó, pero dijeron, seguimos adelante. A ver, sí. Luego... Ya por recomendación médica me dijo que tenía que practicar natación, pero yo no me animaba. ¿Y qué es lo que le hizo animarse? Las ganas de hacer un deporte, de sentirme bien, de que ya me sentía mejor y yo dije, yo creo que sí lo puedo lograr. ¿Qué es lo que hace pensar, porque todas han tenido una situación así difícil, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que ustedes digan, ante esta circunstancia física, ¿verdad?, que es meramente física, ustedes dan dan como un salto para vencer, no sé, la mente, el cuerpo, y seguir adelante? Porque... Ajá, bueno, yo al menos fui deportista en el área de la natación y triatlón, y tuve un accidente, me doblé la columna, las costillas, y yo he sido muy competitiva. Y en ese momento tenía, no sé, 22 años, estaba en la flor de mi juventud, disfrutaba el deporte, ¿verdad? Era lo que más me gustaba y quedó así truncado, o sea, no podía seguir. El doctor me dijo, no más bicicleta, no más correr, dedíquese a nadar. Entonces, bueno, le hice un poco de caso y me dediqué a nadar, pero la espinita esa de competir, ¿verdad?, siempre la tuve. Y como 10 años después, un día dije, no, yo tengo que volver otra vez a competir. Y entonces empecé a caminar otra vez, caminar, trotar, hasta lograr correr una hora, ¿verdad? Y retomé la natación. Pero luego me surgió un problema en la piel, de estar tantos años metida en la piscina, me dio un problema en la piel, entonces tuve que buscar otro deporte. Y como me gustaba un poco correr, no tanto, entonces empecé a correr, pero corría carreras de calle y distancias cortas y no, como que eso no me llegaba, ¿verdad? Como que eso no me generaba como una satisfacción de hacer algo que me gustara. Entonces empecé a buscar las carreras de montaña, que me di cuenta, y empecé a hacer de una vez maratón. Así, la distancia más de las largas, decía yo, lo máximo, ¿verdad? 42 kilómetros, y la hice y quedé feliz. ¿Qué es lo que hace que, a ver, es como para tratando de identificar qué es lo que hace que dar ese salto de estar en una situación casi límite, ¿verdad? De decir, ya, que probablemente les han dicho, ya ustedes no pueden, y qué es lo que le hace para que ustedes puedan? Es como una satisfacción personal. Sí, las ganas de vivir. Como ganas de vivir, sí. Porque, digamos, cuando yo tuve el accidente, a mí solo me faltó suspirar. Y el doctor decía, no, ya lícenle todo. No va a sobrevivir. Vamos a ver si recupera el conocimiento, porque como yo había quedado en coma, porque yo había tenido un trauma de cráneo. Y lo recobré. Recobré el conocimiento. Y entonces son esas ganas de vivir, uno, tengo otra oportunidad. Y ahora en la segunda oportunidad que tuve el cáncer y volví a sobrevivir, me curé. Entonces cuando la doctora me dijo, ya puede, yo siempre le preguntaba, ¿cuándo puedo volver a la piscina? No, yo le aviso. Cuando ella me dijo, ya puede ir a nadar, yo,
ya puedo ir, qué emoción. Y seguí yendo, ¿verdad? Y ese lo retomé ahora hace 4 meses que terminé el tratamiento. Y el tratamiento lo terminé hace como 6 meses, pero hace 4 meses que estoy yendo a otra vez a nadar. Y se presentó la oportunidad de ir a aguas abiertas. Entonces, yo no me pierdo la oportunidad de ir a unas aguas abiertas porque es como un reto ver el mar así tan lindo y conquistar el mar. Anteriormente habían hecho otro taller de aguas abiertas, pero era darle la vuelta a la isla Jesucita, que queda en Paquera. Y digo yo, bueno, seguro no lo voy a lograr. Eso fue empezando el cáncer, yo tenía. Y digo, yo voy a ir porque yo todavía tengo fuerzas y yo necesito saber si tengo esa fuerza para darle la vuelta a la isla. Imagínese. Y sí se la di. ¿Y se la dio? Se la di, sí. Completa. Bueno, completa. Imagínense. 25-11-15-15 para sus preguntas o comentarios sobre nuestro tema de hoy, aguas abiertas, senderismo y ultramaratón. Es lo que practican estas mujeres aquí. Y bueno, nos están conversando de cómo lo hacen. Quiero leer un mensaje que nos manda Giselle Cruz. Felicitar a las participantes. Me gustaría que conversaran un poco de los principales desafíos que han tenido que enfrentar como mujeres ante los retos que se han propuesto. No sé, tal vez Carolina. O... Sí. Ajá. Bueno, yo pienso que los retos, a veces los desafíos son grandes, ¿verdad? Principalmente a veces en sociedades un poquito hasta machistas como las... Como las nuestras, pues no basta. Son desafíos porque en realidad a veces pues más que muchas personas, incluso varones, ¿verdad? Y gente más joven, a veces piensan de que como ya uno está un poquito más grandecito, entonces difícilmente va a poder hacer una buena actividad, ¿verdad? Siento que los desafíos son desafíos a los miedos. A doña Giselle la conocí en esa práctica de aguas abiertas que hicimos, ¿verdad? Y lógicamente, pues yo me fui a la distancia más cortita, pero era un miedo que yo quería vencer, ¿verdad? Porque yo digo, yo quiero hacer esto, pero tengo que vencer ese miedo, ¿verdad? Creo que ese tipo de cosas, ¿verdad? Igual el miedo a quedarse solo a veces en una montaña, yo me he quedado sola, yo me he quedado sola caminando y me ha dado miedo porque puede que hayan animales o no hayan animales, pero una caída, pues entonces aquello de que uno lo que hace a veces, más bien se precipita un poquito y no debería de ser, pero más bien a veces queda uno solito en una caminata, ¿verdad? Tal vez no vas al ritmo De la otra gente, por cuidarte más, principalmente las bajadas, que para mí son un poquito más difíciles, ¿verdad? Pero creo que son retos a uno mismo, a vencer miedos, ¿verdad? Y a querer hacer pues, las cosas pues, siempre de la mejor manera, ¿verdad? Vamos a un nuevo corte y usted puede llamarnos al 25-11-15-15 para que comenten o pregunten a las compañeras. Ya regresamos. Seguimos conversando con estas valientes y retadoras mujeres, ¿verdad? Sobre sus experiencias como nadadoras, senderistas, ultramaratonistas. Bueno, para mí practicar aguas abiertas se convirtió en un reto personal. La primera aguas abiertas que hice fue en Manzanillo y me gustó mucho, fue muy simbólico para mí porque fue la última playa que yo visité cuando todavía tenía mis dos piernas. Entonces regresar a la playa y meterme al mar a esas profundidades que nunca antes lo había hecho, fue muy importante, ¿verdad? Significó mucho para mí. Pero también me he dado cuenta ahora que practico deportes y practico deportes en la condición de mujer con discapacidad que en realidad somos muy pocas las mujeres que estamos participando. Hay equipos de voleibol sentado, de básquetbol, de fútbol para amputados, pero son equipos que están conformando hombres. Las mujeres con discapacidad en realidad somos muy pocas las que estamos participando. Entonces de repente también me he sentido un poco en la obligación de continuar practicando deportes y ojalá cualquier variedad, porque somos muy pocas y no es extraño las que estamos practicamos deportes individuales o natación o tenis, pero a nivel de equipos todavía no hay una organización de mujeres que estemos practicando deportes en equipo
Y a mí me parece que ahí hay un problema que se debería atender, ¿verdad? ¿Por qué no estamos las mujeres con discapacidad practicando algún deporte? Entonces, sí, definitivo. Hay una barrera ahí que no nos está permitiendo acceder. Vivimos la discapacidad de manera diferente los hombres y las mujeres. Entonces, también ahora me siento con una obligación de continuar practicando deporte porque somos muy pocas las que lo estamos haciendo. He tenido otras experiencias en deporte. He practicado surf adaptado, he practicado buceo, he practicado kayak y a cualquier cosa que me inviten lo puedo hacer, al menos intentar. Esto lo he hecho por dicha, gracias a una fundación que se llama Sin Límites Costa Rica, que está fomentando la práctica del deporte adaptado para personas con discapacidad. Entonces con ellos he tenido la oportunidad de practicar estos deportes y he percibido pues esa situación, ¿verdad? Entonces, no, yo ahora estoy que practico lo que sea, viene un taller de bici, no me monto una bici desde que tengo 9 años, pero si hay que intentarlo, lo intento, más que todo por practicar, por probar, uno no sabe de repente en qué otro deporte tiene habilidad, ¿verdad? Aquí hay otra felicitación, dice, felicidades a esas valientes, fuertes e inspiradoras mujeres por ese amor a la vida. Y también dice, me gustaría saber qué lugares alrededor del mundo ha escalado, me imagino que... La escaladora. Bueno, no, pero escalado es muy difícil, ¿verdad? Pero sí, es senderiado o caminado. Desde Coronado. Sí, sí. Sí, bueno, he tenido oportunidad de estar, pues, aquí adentro, bastante y fuera, sí, en Panamá, en Nicaragua, en Perú un par de oportunidades. También estuve en el Kilimanjaro, es el techo de África. Y hay lugares que siempre... son lindos de recorrer, ¿verdad? Y que potencialmente podrías decir repetir, ¿verdad? Pero las montañas son tantas en el mundo que difícilmente, ¿verdad? Yo quería decir algo, Marta, una cuestión. A mí me marcó mucho el hecho de empezar a hacer esa práctica de caminata, la pérdida de seres queridos. Y en realidad yo soy caminante, digamos, de montaña relativamente poco tiempo atrás, en el 2011 fue que arranqué. Y lógicamente, por un asunto de trabajo y todo, pues siempre he caminado, ¿verdad? Pero no, digamos, como en la forma en que lo hago ahora, ¿verdad? Y yo el consejo que daría a la gente es que es bueno hacer algún deporte, el que más le guste, ¿verdad? Principalmente la gente pues más joven, porque es una cuestión de empezar tempranito a cuidarse a uno mismo, ¿verdad? Y nos preguntan aquí si hay limitaciones por edad, por género, ¿o qué? Para hacer una actividad como la que ustedes realizan. A ver. Bueno, en ultramaratón yo creo que no hay ningún impedimento. Tal vez el mental, el que uno decide, ¿verdad? Es tomar una decisión, voy a ir a hacer una competencia de tantos kilómetros. Me impide, yo misma me lo impido. Si yo digo no lo voy a hacer o no puedo hacer o tengo... ¿verdad? Ese pensamiento negativo, obvio, no lo voy a lograr. Entonces, es muy importante enfocarse uno en lo que quiere hacer. No hay edad. Más bien, invito a todas las personas a que hagan maratón o carreras de montaña, porque no solo ultramaratón, hay desde 5 kilómetros en adelante. Entonces, no hay ningún límite. Más bien, creo que ahora hay muchas mujeres que estamos en esto. Tal vez hay más hombres que mujeres, pero llegará el momento que vamos a ver más mujeres que hombres. Vieran que lamento decirles que se nos agotó el tiempo. Les agradezco mucho la participación. Me hubiera gustado tener una hora más para que pudiéramos compartir las experiencias y ese mensaje, pero que creo que queda claro el mensaje para quienes nos vieron, de que no hay edad, ¿verdad? De que no hay límites, de que mucho es una cosa mental y un reto para vivir. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias.